Hoy es día 15 de octubre, hoy es el día de Santa Teresa y además es el día de la mujer rural. Por esa razón, el Ayuntamiento de Medina lleva a cabo una serie de actividades para celebrar este día. Estamos con Conchi Lucas, Concepción Lucas, que es la concejal de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Medina. Señora Lucas, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, cuéntenos cómo van a festejar ustedes este día que vemos ahí de las mujeres rurales. Pues sí, hoy, como todos sabemos, es el Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre. Y bueno, pues nos hemos planteado pues leer el manifiesto desde la Federación de Municipios y Provincias, y han contado con los municipios para que apoyásemos esto, y desde luego, naturalmente, como no puede ser de otra manera, pues aquí estamos para apoyarlo. Entonces, bueno, pues se leerá el manifiesto. A continuación tenemos dos personas que nos van a acompañar para hablar un poco de su día a día en el mundo rural. Después tendremos, bueno, pues una pequeña actuación de violín, y también contaremos pues con el grupo Yescas de Jotas de aquí de Medina del Campo. Ya cerramos la jornada, que es una jornada que se celebra todos los años el día 15 de octubre. Sí, efectivamente. Queremos bueno, pues hacer hincapié en la importancia que tiene la mujer rural. Hoy día es verdad que hemos dado pasos, como siempre digo, en muchas cuestiones de la mujer, pero todavía pues no está en el lugar que le corresponde. Entonces, desde aquí apoyamos a la mujer rural, que es un pilar fundamental en los municipios donde ellas bueno, pues colaboran, trabajan de igual a igual en el mundo rural. Esta mañana ha habido un acto central en Nava del Rey organizado por la Diputación Provincial de Valladolid. Sí, efectivamente, allí hemos estado precisamente apoyándolo también. Entonces, bueno, pues también hemos contado con el presidente de Diputación, Conrado Íscar, y bueno, pues también ha acudido muchísima gente, y hablando pues efectivamente de que este día pues que tenga la importancia que tiene, que es el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Para festejar este Día Internacional de la Mujer Rural, estamos con, en este caso, Águeda Sastre, que es una violinista. Águeda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo vas a participar en esta jornada para rendir homenaje a la mujer rural? Voy a participar con lo que mejor sé hacer, que es tocar el violín. Es mi forma de expresarme, y también pues de pensar en ese ámbito rural en cuanto a la música se refiere, al patrimonio inmaterial. Así que a ver qué tal. Estamos hablando de la música en el ámbito rural, que cada vez estamos notando que más actividades culturales, y que cada vez se está involucrando más los pueblos de no muchos habitantes con cualquier tipo de música, como es el caso, por ejemplo, del violín. Sí, eso es. Yo vengo de San Miguel del Pino, un pueblo, bueno, relativamente pequeño, pero tiene una vida cultural cada vez mayor gracias a iniciativas del propio ayuntamiento, de emprendedores locales incluso, que bueno, pues intentamos que el pueblo tenga su lugar en el mapa, que sea visitado, que tenga un interés para todos, y la música yo creo que es un elemento que siempre ayuda a ello. ¿Qué vas a interpretar? ¿Qué van a escuchar aquí las personas que están aquí hoy? Pues vamos a interpretar repertorio de dulzaina pasado al instrumento que sé tocar. Yo dulzainera no soy, pero vamos a escuchar desde pues una alborada, algún toque de, bueno, una jota, habas verdes, toques de dulzaina llevados al violín. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Estamos con el grupo de Jotas Yesca. Ellas van a participar en este Día Internacional de la Mujer Rural. Nos encontramos con Gema Santalena, que muchas veces, saben ustedes, que ejerce, no sé si es la portavoz elegida por todas, pero sí la que más da la cara muchas veces en cuanto al medio de comunicación. Gema, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Eres la portavoz o no? Bueno, sí. Sí, ya habla, sí. Bueno, ¿cómo vas a reivindicar hoy el Día de la Mujer en el ámbito rural? Pues mira, creo que va a ser al final, vamos a cerrar el acto de hoy, y creo que es un bonito motivo porque además creo nuestros trajes son tradicionales, que es como la mujer rural siempre iba, aunque muchas veces este es el traje de gala, pero bueno, es uno de los trajes que llegaban y creo que llevaban, y es, creo que es una manera muy bonita de mostrarlo aquí, que se vea que también que la mujer rural, que esto es de la mujer rural. Preséntanos a tus compañeras. Por ejemplo, vamos a empezar por la parte izquierda. ¿Quién tenemos allí? Bueno, pues tenemos a Cele, a Monse, Mari, Pili,
Pilar, Marta y Josefina. A ver, somos unas poquitas, que somos bastante más, lo que pasa que por diversos motivos las demás compañeras no han podido venir. Además que tienes una sección también infantil, ¿no? Que es un poco la cantera, ¿eh? Efectivamente, empezamos el año pasado y conseguimos un grupillo, este año se nos ha unido una niña más, que esperemos que continúe y esperemos que siga adelante, porque además están muy implicados, les gusta bastante y yo creo que sí que van a seguir adelante. Bueno, ¿cuántas jotas vais a interpretar? Porque creo que son jotas todas, ¿o no? Sí, bueno, algún corrido, pues cuatro, por motivo del tiempo nos dijeron que tres o cuatro jotas y vamos a hacer como un pequeño recorrido por Castilla y León. La primera, la jota de Boñar, que como su nombre indica, de Boñar de la provincia de León. La segunda, la jota de la niña, que es de la zona de Segovia. Tercero es un corrido que es el que es distinto, que es un corrido de Mariano Encinas, que su nombre indica, pues lo bailamos haciendo un corro, y ese es de Sardón de Duero de Valladolid, y luego pues para finalizar y concluir pues con los novillos. Muchas gracias y que tengáis una buena jornada, está reivindicando la mujer rural. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.